¿Es verdad que desde que estás en la casa ligas más? Para que se vuelva a venir esto, Ari Jelly. ¿Cuántos motherfucking likes? 15.000. Si Ari dice 15, 15.000. Si Ari dice 15, son 15. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Tresco y estoy aquí con mi hermanito Kiwi City. What's up, brody? ¿Qué tal? Y por supuesto, mi hermanita Ari Jelly. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy vamos a tener un vídeo que, como habéis visto en el título, es un triples de la verdad. Algo que está muy de moda últimamente en esta red social. Tenemos el permiso del jefe. Permiso. Explícito para mi canal. Hay gente que lo hace sin tener permiso explícito. ¿Conocen algún ejemplo? No. Me guardo la pregunta para después. Canal de Kiwi por aquí, canal de Ari por aquí también. Seguidles en Instagram y en YouTube. En TikTok no la sigáis, porque tiene más seguidores que yo y la tenemos que pillar. Así que aquí tenéis mi TikTok. Es muy simple para todo el mundo que no lo conozca. Creo que ya todo el mundo sabe lo que es. Un triple está la verdad. Es, te hacen una pregunta, tiras un triple. En caso de meterlo, escoges si respondes o no. Y en caso de fallar, tienes que responder obligatoriamente con total sinceridad. Ari Jelly, que tienes cara de mentir a tu público, a tu audiencia. Vale, va, empieza Ari. Te vamos a preparar una muy buena pregunta, así que vale. Tienes que ir de momento. Ya la tengo. ¿Sí? Empezamos tranquilito. Youtuber, youtuber de básquet. ¿Consideres que está más sobrevalorado? Va, sí. ¿La ha tirado Kiwi? ¿Os habéis pasado? No, tranquilo. Así de la Kiwi, así que te la lanza ahí. Youtuber, influencer, tiktoker de baloncesto, si consideres que está sobrevalorado. Que tiene más de lo que se merece. Venga. Tienes que tirar primero. Ah, vale. Yo creo que no la meto. No, va a fallar. La presión sí, de eso comienza. ¡No! ¡Oh! No, no, es que haciendo una guapa. Quería esto. No, tienes que dar top 3. Tiene que dar 3, uno tras de otro. Es que tampoco hay tantos. ¿Qué te digo a ti? Si dices que estoy sobrevalorado, dilo. No, no. Entonces. Pero es que yo creo que los que hay actualmente de baloncesto, pues tienen lo que se han ganado. No hay ninguno sobrevalorado. Vale. En cada tienen razón, tiene... que no se moja. No se moja. ¡Ay! ¡Dios! Vamos, yo la puedo poner en la miniatura. ¿Qué estáis grabando? Un triple de la verdad, ¿te suena? Lo inventé yo. Seguidme, Spursito, en YouTube. ¿La das para buena o para mala? Bastante mala. Vamos a usar el comodín del público. Vale, comodín del público. Si pasa otra vez, ya a la hora. Ah, vale. ¿Por dónde tirarías? Yo le pondría la misma. ¿Qué me habéis hecho a mí? Porque es una pregunta difícil y se tiene que mojar. Yo me he dicho, tú no te mojas. Ya la está, ya la tenemos. Si es que es fácil. La pregunta es la misma que la mía. Toma. Ha hecho como así como la lista. Había uno, bueno, hay uno, que tiene un montón de seguidores, en plan, creo que es como 800.000, o sea, el que más, que se llamaba Sé que puedo volar, no es coña, tenía 800.000 y sinceramente a mí sus vídeos no me gustaban, eran muy flojos. ¿Cómo se llama? Puedo volar. Sé que puedo volar. Creo que es una peli de Disney. ¿Vale? ¿Te toca? Sí. Vamos a pensar. YouTuber influencer que, o sea, vetarías de entrar en esta casa. ¿Qué porrada del mundo quieres que esté aquí? Una persona del mundo de internet que hayas conocido y hayas tenido una mínima relación, ¿qué vetarías de esta casa? Me van a perder. ¡No! A ver, sí, había un tío que tenía un canal de YouTube que se llamaba Creo que puedo nadar. Era la... ¡Va, tío! Tengo que haber coincidido con él en algún sitio, en el súper, ni que sea. Y todo rojo me haces. Buah, tío, es que ¿a qué cojones digo? No quiero liarla ni que parezca esto, pero yo preferiría que Marky no viniera aquí. ¿Marky lo cura? Sí. No tengo nada en contra suya, pero es famoso por sus liadas. Es carne de liada. Sí, y yo me apunto a un tiroteo. O sea, a ti te da miedo porque sabes que si... Yo me apunto. De esto irías detrás. Sí, me dice, quemamos la casa y yo, venga, la quemamos. Pero así de mal rollo con nadie. Vale, bien, dale. Me he sorteado, ¿eh? Joder. Te toca. ¿Subimos el nivel o no? Subimos el nivel. Desde hace poquito tiempo empezó en internet y le ha ido muy bien, ¿no? Yo le preguntaría... Mira, tío, pues esto qué cachondeo es, tío. Yo escuchando ahí... Tengo dos. Tú escoges, ¿vale? Yo te doy dos opciones y tú escoges. Una, ¿cuánto es lo máximo que han llegado a pagar por una acción publicitaria? Dos, si cree que por esta fama que puede llegar a tener, se le ha acercado gente para utilizarlo.
La segunda. Se ha salvado el tema de pasta. Pues puesto. La pregunta es si desde el momento que empezaste a tener un poquito de fama y tal, ¿has notado que algunas personas se te han acercado, sea de tu mundo de antes o de mundo de internet, para usarte, utilizarte, para, por interés? Aprovecharse, vale, un poco. Aprovecharse por interés. Pero sal aquí. ¡Hostia, qué malo! No. Pues, es obvia la respuesta, yo creo, sí. Uf, sí. Durísimas declaraciones, ¿eh? Es que yo creo que la gente tiene sobrevalorado tener seguidores. En plan, una persona con seguidores la ven como... Y sí que he notado que gente de mi pasado o gente que no me conoce se ha acercado a mí por los seguidores y que al final, vale, que sigo siendo la misma persona que sin antes. ¿Alguna situación pues que te haya incomodado a nivel de decir, tío, estoy... ¿Te has pasado? No sé, sí, en plan, mira, desde que tú lo notaras. Sí que digo, joder, pues quizá cuando no era tan conocida no me hablabas o no me decías de quedar y ahora de repente sí. Es que no importan tanto los seguidores, sí, sí, sí. Porque ahora sí y antes no. Pero... Bueno, Ari. No me incomoda porque... Ahora sí. Hace poco ha hecho probar una pelota de fútbol de una aplicación. Sí, he pensado en dejar de hacer cosas de baloncesto porque el fútbol le da más dinero. Desde hace poco vi en uno de tus vídeos que hiciste una promoción relacionada con fútbol. Bueno, es objetivo que el fútbol da más dinero que el baloncesto en España. Entonces, ¿dejarías de hacer muchas cosas de fútbol, de baloncesto, porque sabes que el de esto te dará más dinero, el fútbol te dará más pasta? Entiendo la pregunta. ¡Vamos! Yo lo respondo yo, sí, dejaría de hacer más cosas. No, claro que no. ¿Es verdad de que desde que estás en la casa ligas más? Y queremos un número. Vale, ya. No sabes la que te viene. Llevas ahora ya, haciendo una aproximación, unos 2 meses y medio en la preciosa Zaps House. ¿Es verdad que desde que estás en la casa ligas más? ¿Tienes un mejor rating en el sector femenino? Y mejor. En caso de que sí, queremos un número, pero una entre, como dice Broncano, entre tanto y tanto. Voy a intentar meterlo, pero vamos. Se queda corto. ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! No. Ya está. No, ¿cuál era la pregunta? Si no, ¿ligas más desde que tú estás en la casa? Yo creo que no, sinceramente creo que no. Antes de vivir en la casa, vivías con tus padres. Entonces eso, o sea, yo creo que el vivir en la casa es más el vivir solo que facilita, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Es diferente estar con tus padres que es vivir solo. Sí, pero yo nunca me he caracterizado por ser... Casa Blanca. Un mujeriego. Yo soy un señor. No, pero... Has tirado mucho, mi poder. Yo te diría que sí, que ligo quizás más también, pero que yo tampoco... O sea, yo no sigo todo el rollo, ¿sabes? Y mi rating no ha bajado. Te lo cuento. Todos hemos respondido dos. Hay un pringao de los tres que va a responder una tercera. La triple deja. Vale. Vamos a hacer la misma pregunta para todo el mundo, ¿vale? Vale. Es la misma pregunta para los tres, así que quien pierda el concurso de tiro es quien tiene que responderla, ¿vale? La colaboración publicitaria mejor pagada desde que existe tu perfil. ¡Qué bonita! ¡No! Yo me salgo y me olvido porque no quiero responder. Dame una cosa. Yo lamento y ya que ellos se peleen. ¡No! ¡Tablero no! ¡No, tío! Venga. No puede ser, tío. No puedo perder. No, es mi vídeo, tío. No, yo juego en casa. ¡Ay! 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 Si no tenemos juegos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Adoro la presión! Vale. Se ha metido la presión. No, yo repito, sí. Venga, va. Muerte súbita. Por notas la perderá, ¿vale? Fíjate que me voy a responder por tontito. Vale, tengo un tío. ¡Ay! ¡Hey, pan! ¡Bang! ¡A responder! How much?
No fue una sola acción. ¿Hiciste más cosas? Sí. No, no os esperéis 10.000 euros. Fueron 2.400. Real cash, ¿eh? Pues págame lo que me debes. Bueno, espero que os haya encantado este vídeo. Tenéis, como antes, el canal de Ari por aquí, el canal de Kribi por aquí, mi TikTok, hay que superar a Ari por aquí. Nada más, dejad vuestro like, suscribiros si no estáis, activar la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Dios.